A pesar de todo lo que uno ya sabe, de que te pueden hacer el cuento al tío, se lo hicieron. Te tocaron timbre, le preguntaron por el nombre de mi papá. Mi papá falleció hace casi 20 años. Y eso medio la desorientó un poco. Y le dijeron que tenía una pérdida de electricidad. Entonces ella no quiso hacerlos pasar, y entonces ellos insistían, le pidieron una boleta de luz, una boleta de una factura. Entonces ella se gira para buscar una boleta y ahí aprovecharon esa Para distracción ingresar. para ingresar. Eran dos. Eran dos personas, una de más o menos unos 20 años, 20 y algo de años, y el otro aproximadamente de unos 40 años. Mientras uno la distraía, que vamos a con un buscapolo porque usted tiene una pérdida de electricidad, que toque la tecla de acá, a ver si prende la luz, qué sé yo. Con esa distracción, el otro revisó la casa. ¿Cuántos se llevaron? No, mira, no es lo que se llevaron. Se llevaron alhajas que tenía mi mamá, pero que tienen valor afectivo, Claro. ¿viste? Estamos hablando de una persona muy mayor, que le llevaron su alianza de casamiento. Mi mamá se casó en el año 54. Sí. Hace casi 60 años que ella usaba esa alianza. Entonces eso no tiene valor. Valor, claro. Entonces ella está emocionalmente golpeada. Está golpeada porque, viste, son sus recuerdos, cosas que Seguro. heredó de su mamá, que pensaba dármelas a mí algún día, viste. Pero es muy feo ver una persona grande, viejita, tan Claro, vulnerable. claro. Esta gente se dedica a vulnerar a la gente mayor, con el cuento del tío, que el gas, que la luz, que tiene una pérdida, que... Y esos son Y juegos emocionales que terminan vulnerándolo, ¿no? claro, Claro. viste, y eso Sí. No, totalmente. lamentablemente, viste, no se puede resolver. Te tenés que despedir de tus cosas.